recibimos en la Comisión de Economía la devolución del decreto que tiene que ver con postergar el pago de las matrículas, y que esa postergación no implique pago de multas e intereses. Y el decreto fundamentalmente viene vetado por dos cosas. Una, porque no es inconsulta con el organismo, en este caso con el CNR, y la otra porque tiene que ver con el desequilibrio presupuestario. Nosotros, después de discutir los argumentos del veto, consideramos necesario hacer alguna revisión de eso a efecto de crear un nuevo decreto en el caso de que una de las observaciones que hace el presidente tenga validez, y nosotros vamos a revisar eso a efecto de que se pueda corregir. Sí, y en relación al otro tema importante que vimos esta mañana en la Comisión de Economía es el relativo al avance de la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales. Todos conocen que en estos tiempos en los que nuestros datos andan circulando por todo el Internet y en todas las aplicaciones a las que normalmente acudimos para comunicarnos, para hacer una serie de cosas en este mundo de mucha comunicación, muchos de los datos nuestros terminan en manos de personas que hacen mal uso de estos datos. Y por esa razón estamos discutiendo este tema, que es un tema también de interés mundial. Todos los países están elaborando ley de protección de datos, algunos están más avanzados, por supuesto, y acá en El Salvador nos preocupa que los datos personales nos sirvan primero para hacer negocio y que nos invadan en nuestros equipos de comunicación, en nuestros teléfonos, con información que no queremos, que no solicitamos, que no estamos buscando, y segundo, que se protejan aquellos datos que tienen que ver con la intimidad personal, familiar y sobre todo lo que tiene que ver con salud. Entonces, la próxima semana vamos a comenzar con un avance que el equipo técnico ha hecho tomando en cuenta las observaciones de algunas instituciones que han enviado sus propuestas o sus puntos de vista a la Asamblea, y esperamos poder avanzar en este tema. Esta es una ley que tiene aproximadamente 60 artículos. Tenemos una primera discusión sobre los primeros 15 artículos porque son temas que son como la esencia de la ley, y esto ha requerido también una discusión amplia, pero desafortunadamente la pandemia también, la cuarentena, nos ha limitado a nivel técnico la discusión también, y eso es la razón por la cual estamos ahora en este nivel, pero esperamos que avancemos pronto, porque esta es una ley que la sociedad salvadoreña necesita, sobre todo para proteger nuestros datos, que también forman parte de nuestros derechos humanos. Eso es en breve la información de este día. Muchas gracias.